Cuarto entre todos los pueblos, ocupa la posición de trabajadoras sexuales. Más o menos yo no tengo un alrededor de las trabajadoras sexuales que en Haina. Habrá como 1000 trabajadoras sexuales. Porque Haina es una zona de ingreso. Tenemos un puerto que vienen barcos, turistas. Hay zona franca, mucha industria. Entonces había dinero. Entonces, a donde hay dinero, hay trabajo sexual. En este país era muy difícil para una mujer tener un trabajo. A una mujer solamente se le ofrece casa de familia, zona franca, emplearse con un hombre, mudarse con un hombre. Tú te mudas con un hombre y una empleada porque te va a dar tu comida, pero tú lo vas a atender, lo vas a limpiar, o trabajo sexual. En este trabajo, 10 años. Yo di a luz mi niña, Rosy, la que tiene 11 años, y al verme que no tenía nada, ella no tenía leche, el papá se fue y me abandonó. Una amiga me dijo, vamos al puerto. Y cuando yo vine con ella, me hallé un marino, un hondureño que se enamoró de mí y me dio $100. Aquí tenemos el puerto, por donde vienen los barcos, por donde vienen los marineros, que es con lo que nosotros trabajamos. A veces le va bien, como hay veces que le va mal. En Maya yo estoy cansada de trabajar eso. Ahora yo quisiera un trabajo para yo dejar esa vida, porque ya yo no quiero seguir trabajando eso. Porque es una cosa que no es por gusto, no lo hace por necesidad. En mi casa de 2 habitaciones, yo vivimos 7 personas. Vivo con 7 personas, mis 3 hijos, mi hermana y su hijo y mi sobrina. Esto por aquí, hay mucha delincuencia, hay mucha droga. Tengo mis hijos aquí, me voy a mudar de aquí, porque mis hijos no pueden criarse en este ambiente. Y eso. Yo no ejerzo trabajo sexual ahora, pero yo trabajo a favor del trabajo sexual. Yo comencé como de 14 años desde el inicio, que decían que todas las trabajadoras sexuales se infectaban de VIH, que ellas eran las que pegaban el SIDA. Entonces, ahí nosotros juntándonos, viendo las problemáticas que tenían las mujeres, surgió la idea de formar el Movimiento de Mujeres Unidas. Y salimos a la calle a trabajar con las mujeres, con las compañeras, porque ellos entendieron que haciendo un trabajo de igual a igual, trabajadora sexual para trabajadora sexual, era el mismo lenguaje. Porque yo soy miembro de Modemo, entonces yo voy y le doy charla a la muchacha de los negocios. Yo salgo 3 veces a la semana a darle una charla a la muchacha de los negocios de prevención de VIH-SIDA. Cuando nosotros fuimos a Semana Santa, yo fui al bar, al sifón de Radamé, a enseñar a la muchacha sobre el uso correcto del condón. Hay bastante que no les gusta usar el condón. Hay muchos que te dicen, no, yo te voy a dar $100, pero yo no voy a usar condón. Y nosotras decimos, no, no hay condón, no hay sexo. Female sex worker.
cannot protect herself unless the man wants to protect himself. There is a female condom, but it's very uncomfortable, and it's about 5 or 10 times more expensive than the male condom. So the woman is really at a disadvantage in this game. And they realize that this disease, they have to work to help solve. Viene un estudio de vacuna, un ensayo de vacuna para trabajadoras sexuales. Entonces, como era para alto riesgo, llaman a Modemo para que ponga la población para trabajar con trabajadoras sexuales. Entonces, cuando llaman a Helen, llama a Modemo, Modemo forma, manda 6 mensajeras educadoras, y entre ellas voy yo a trabajar. Pero yo era parte del estudio también. In the Dominican Republic, our first study showed the highest levels in men who have sex with men and the Haitians, and this probably continues on today. And so when we were picking people, the idea that the Haitians might be good, but then they're doing vaccine trials in Haiti. The men who have sex with men, I believe they can find easily in places like the United States, and these men in the United States are very dedicated to helping this. And they felt that the female prostitute here would probably be a good candidate, and when they saw the number who had other sexually transmitted diseases, they figured that this was a very susceptible population and one that would be adequate and might give us some good results as far as the HIV vaccine goes. Porque la vacuna es un ensayo que hay de vacuna, pero es la más recomendada que hay hasta ahora. Si la vacuna da resultado, no es para nosotros. Nosotros estamos depositando algo para la ciencia, para nuestros nietos. Quizás ni para nuestros hijos, pero para nuestros nietos, para la generación futura. These women are the real heroines of the AIDS epidemic because they are giving their body and their time to help us try to solve this problem.